Bienvenidos todos a parte 2 de estos cursos titulado La Reencarnación. Hoy vamos a estudiar lo que es la reencarnación, toda su historia, evidencia, ciencias, el cómo, el por qué, responder todas las preguntas que se han hecho por muchos siglos. Comenzamos tratando de comprender lo que es el ciclo de la vida. Ciclo de la vida es el ciclo de reencarnación. Comenzamos estudiándolo, conociendo primero lo que es la energía. La energía es el mismo ingrediente que compone los átomos, los mundos, células, hasta los pensamientos, la inteligencia y el alma. Todo es la misma energía. Todo es energía. No es, para no confundir, un combustible, el electromagnetismo o fuerzas atómicas, pero más bien las fuerzas que están detrás de ellas. Lo físico es solamente una ilusión vibratoria. Todo lo que existe viene de dimensiones mucho más altas y existen aquí de manera muy breve, solo para regresar. La energía es infinita. No es física, pero es dimensional y origina desde la fuente creativa. Toda energía pulsa en ciclos, o sea, baja de otras dimensiones y regresa velozmente, solo para repetir y repetir y repetir. El mundo físico es un holograma. Todo aparece y desaparece en ciclos rapidísimos. Los ciclos de energía que bajan y suben se pueden considerar como si fueran mini reencarnaciones. La expresión de la vida también pulsa en ciclos. Lo que llamamos vida es lo que llamamos reencarnación, pero es un ciclo mucho más largo a lo que es sujeto el resto del universo, los átomos y la energía. La energía es también inteligencia. La energía sabe para qué es, hace lo que tiene que hacer, tiene su función, la logra. De tal manera tiene inteligencia. Todo pulso, toda vibración, sabe para qué es y tiene su vida, su ciclo definido. De tal manera, es una inteligencia. Una inteligencia es una mente, es un ser, es una experiencia o un aprendizaje viviente, algo que vive en un nivel subdimensión que está dentro del alma. Tenemos millares de mentes y seres en el alma, experiencias obtenidas en otros niveles de sabiduría entre las vidas o en periodos donde supuestamente hemos muerto, pero no hay tal cosa como muerte. Cada inteligencia es una versión de uno mismo que vive en varios niveles al mismo tiempo, aunque solo nos damos cuenta de la mente física en la que habitamos en estos momentos. Podemos decir que la inteligencia es, digamos, la sangre de Dios, la esencia de Dios, el espíritu creativo, el amor y el rango de conocimiento. La inteligencia es verdad, existe y es indiscutible, tiene su propósito. Vamos a ver ahora qué es un nivel. Un nivel es una barrera vibratoria. Tiene su límite bajo, su límite alto. Es un rango de inteligencia y es un concepto del infinito donde opera una mente. Esa mente puede tener una barrera
de más baja inteligencia y otra de más alta inteligencia. Eso es un nivel o una subdimensión de inteligencia. El alma es el contenedor de innumerables mentes o versiones de uno mismo en todos los niveles que la componen. Y recuerden que los niveles son rangos operativos de una mente, donde tiene límites de inteligencia, tanto bajo como alto. Ahora, ¿qué es una mente? Sabemos que es una inteligencia, pero en el alma hay tres inteligencias básicas. Hay millares, pero estas son las básicas: el ser inferior, el ser superior y la conciencia. El ser superior es la mentalidad más alta, más desarrollada, más celestial que tiene el alma. Es el maestro y guía de todos los niveles y todas las mentes y todas las existencias que hay dentro del alma. El ser superior no puede bajar al físico, es por la limitación de la barrera vibratoria. O sea, no tiene la suficiente baja capacidad mental para poder bajar hasta acá. Si lo hiciera, ese desarrollo de inteligencia tan alto en esta dimensión sería catastrófico. El ser inferior es la mentalidad física, la mentalidad más baja del alma, y también es el contenedor de todas las vidas pasadas que hemos tenido, todas las experiencias, pensamientos, miedos, dolores, sufrimientos, enojos, traumas, etc. Todo lo aprendido, ese es el ser inferior, pero para esta dimensión física, para este rango físico. El ser inferior no puede subir más alto de lo que es, de nuevo por esa barrera vibratoria, por ese nivel. Solamente puede existir dentro de lo que conoce, y si no conoce más alto de lo que es, no puede subir. La conciencia es el maestro del ser físico inferior y es el conducto del ser superior, del maestro del alma. La conciencia viaja por todo nivel del alma, educando estos niveles entre las vidas físicas y también mientras dormimos. Así que la conciencia es ese agente del ser superior, que es el que visita los diferentes niveles de inteligencia y de mentes que hay dentro del alma, se conecta a ellos y entonces ahí conduce mensajes, información y sirve como el traductor para las visitas del ser superior. Entonces, ¿qué es la vida? La vida es el sentir de una inteligencia, un nivel del yo dentro del alma por la conciencia. Ahora, ¿qué es la conciencia? Vamos a detallar la conciencia un poco más. La conciencia, como dijimos anteriormente, es el agente del ser superior que visita toda inteligencia dentro del alma con el propósito de desarrollar cada una de esas inteligencias o niveles de mentes. En ese momento, el ser superior es el maestro de ese nivel por medio de la conciencia. La conciencia baja de arriba abajo por toda el alma, visitando todo nivel de inteligencia en tal alma. Su presencia aquí en el físico es lo que llamamos la vida. El salir de este mundo es lo que llamamos la muerte. Este proceso
es lo que nombramos reencarnación. La conciencia nunca duerme o muere. Establece un puente entre el ser inferior y el ser superior para de esa manera poder educar el ser inferior, poder bajar esa inteligencia del ser superior que no puede llegar a esta dimensión por razones obvias. Eso es lo que la hermandad llama nuestra misión reencarnativa, una misión para educar y elevar el ser inferior y hacerlo un sirviente del infinito. La conciencia opera fuera del cuerpo, en una subdimensión un poco más alta, donde existe la telepatía y el viaje astral, etc. Esos dones no son terrestres. Esos dones son de una subdimensión más elevada. Igual que en la película de Avatar, donde la mente remotamente se conectaba con el cuerpo del avatar, así es como se conecta la conciencia con nuestro ser inferior y el cuerpo físico. De nuevo, la conciencia no está en esta dimensión física, sino opera de manera remota. Como dijimos anteriormente, el ser inferior no puede salir de aquí, de esta dimensión, no tiene la capacidad mental para hacerlo. Solamente la conciencia, por medio del ser superior, puede hacer lograr eso. Pero de todas maneras, no es el ser inferior el que tiene las experiencias, sino es la conciencia la que la trae. Así que un intento de voluntad propia, de tratar de viajar o tener telepatía del propósito propio del ser inferior, eso es canalizar seres negativos. Ese es el resultado. De nuevo, el ser inferior no puede salir o concebir nada fuera de esta dimensión. Lo tiene que hacer el ser superior por medio de la conciencia. Y el ser superior es el que da la cita y da los medios y brinda la capacidad para que hayan esas experiencias. Por eso hay que tener paciencia y obedecer al Padre, al ser superior, y no hacer las cosas de nuestra propia voluntad, porque mal salimos y de tal manera canalizamos seres negativos en vez de algo positivo, y la experiencia se convierte en un placebo mentiroso que nos lleva al mal y nos engaña. La reencarnación, entonces, son ciclos de misiones educativas a estos planos físicos donde hay encarnación. Vamos a ver cómo es que funciona la reencarnación. Primero, la conciencia en subdimensiones más altas se prepara para encarnar con un plan dado por el ser superior. Este plan tiene que coincidir con todos los contactos físicos y espirituales que se harán en la próxima vida. Ahí es donde se hace la cita. Establece una genealogía física inmediata, o sea, los padres, y por arreglo previo antes de nacer. Se conecta a una concepción establecida. Entra en contacto con el ser inferior y empieza el proceso de la reencarnación. La conciencia no entra al físico como dijimos anteriormente. Esta reside en una subdimensión más alta y maneja el cuerpo por control remoto. La conciencia entonces, al hacer ese contacto con el físico, empieza a desarrollar el blastocisto.
el ser inferior empieza a interferir en su crecimiento y entonces el drama físico comienza. El ser desarrolla, crece, envejece y llega al final de su expresión. El ser inferior se le ha dado la oportunidad de expresar y la conciencia canalizar a este ser solo si decide escucharlo para poder crecer. Entonces el ser inferior duerme, la conciencia suelta el holograma físico y entonces regresa a una subdimensión mayor. Así que todas estas experiencias fuera del cuerpo que tenemos o experiencias de muerte, ese no es el ego el que está en esas experiencias, sino es la conciencia. Después de ascender, la conciencia ahora se prepara para el próximo evento de encarnación que puede suceder en el futuro o también en el pasado. Ahora, un punto muy importante. Todos quieren leer otras vidas. Hay muchas cosas que considerar. Primero, se ha dicho mucho de leer el akáshico, que el akáshico hay que ir a otras dimensiones para tomar los datos, que ahí están guardados los libros, etcétera, etcétera. Nada de eso es cierto. El akáshico no está en otra dimensión. Es nuestro propio ser inferior, el ego, que está en esta dimensión física. Todo lo que somos hoy en día es el pasado. Todos los eventos por los que pasamos, todas las experiencias, sentidos, memorias, pero con capas de múltiples lecciones aplicadas o aprendidas según los años. Lo que nos pasó hace 1000 años, pudimos revivirlo hace 500 años y ponerle otras experiencias encima, negativos o positivos, y esa acumulación se hace parte del akáshico de el ego, el cual entonces aparece en la vida presente. Y lo que sentimos es no solamente lo que aprendimos en el año 1000, pero también el año 500, todo revuelto. Algo muy importante del akáshico es saber el pasado es medicinal. No hay mérito en saber quiénes fuimos, de dónde venimos, y como se dice muchas veces, la curiosidad nos mata. Saber el pasado depende del ser superior y no del ego. No del ego. Cuando es lícito saber el pasado, se sabrá. Pero hay que prepararnos para recibir esa información. Leer el pasado de otra persona requiere predisposición espiritual, permiso celestial, y después hay que llevar un protocolo físico que es muy importante, tanto del leído como el lector. También debe de ser de gratis. Cualquier atento de dar una lectura sin estas disposiciones y controles es el trabajo de seres oscuros y la información que va a recibir no va a ser válida. La información se tiene que corroborar, tiene que tener su disposición y tiene que ser mandado por el ser superior. Si no, entonces va a quedar engañado y va a quedar atrapado por las fuerzas negativas. De esto hay que tener mucho cuidado. ¿Cuál es el propósito de leer otras vidas? Primero, hay que aprender a escuchar el ego con calma, con ojos abiertos, bien despierto. Jamás rechace su ego,
sus sentidos negativos. No se asuste por lo que siente. No trate de callar esa conciencia. Jamás la calle. No lo rechace. En vez, sea el consejero de estos sentimientos, pero al mismo tiempo no haga lo que estas emociones les dicen que hagan. El ego va a dar inseguridad, va a dar temor, enojo, antojos, autosuficiencia. Escuche bien, sepa correctamente lo que quiere este ego, pero no haga lo que quiere. Escúchelo como si fuera un trabajador social, que primero escucha al cliente y después lo aconseja, ya que tenga todos los detalles y no antes. Si el trabajador social trata de callar al cliente, va a tener muy poca información para dar el mejor consejo posible. Aconseje el ego con amor, suave y tranquilo. De esta manera, la puerta al ser superior por medio de la conciencia se abre, para que entonces nos guíe y nos dé todo conocimiento. Saber lo que cada sentimiento es en el pasado es vital. También tenemos que darnos cuenta que estamos repitiendo todo lo que fue el pasado como si fuera una pesadilla que repite y no termina. Eso es nuestra vida física. Repetir y repetir y repetir. El ego es la repetición del pasado y cada vez se agrava más, se engrandece más, se confunde más. El ego hay que tratarlo con conocimiento y el amor es conocimiento. Si vos no tienes conocimiento de quién es, para nada sirve. Si vos no recibes conocimiento del ser superior, estando tranquilo y siendo súper sincero, si usted no tiene esa cadena, no tiene ese conocimiento, entonces usted no ama. De nuevo, amor es conocimiento. Si no te amas y te conoces vos primero, menos vas a amar y conocer al prójimo y mucho menos a Dios. El que dice que conoce a Dios, pero no conoce al prójimo, y menos a uno mismo, entonces está mintiendo de que ama a Dios. Al conocer y limpiar el pasado, entonces el ser superior se abre y te muestra el pasado cuando menos lo esperas. Lo vas a sentir. Vas a sentir como un déjà vu. Ese sentido es la voz del ser superior. Y es el que te va a mostrar. Si pides y no recibes, espera. Síguete estudiando. Sigue descubriendo quién eres con calma. Y entonces es cuando el ser superior te va a hablar. Hipnotizar y meditar no hagan. Deja, repito eso. No corran a la hipnosis o a la meditación. No lo hagan. ¿Por qué? Porque eso no es estudiar. Eso es escapar. Ahora, si lo que llama meditación es estudiarse y escuchar su voz interna, entonces no están meditando, están estudiando. Es otra cosa. Pero meditación, como se practica hoy en día, o la hipnosis, es absolutamente, definitivamente, incondicionalmente mal. Eso es ruido de placeres que bloquean el ego y el ser superior. Por eso es un escape. Es un placebo. Y eso distorsiona la misión de reencarnación
Venimos aquí a escuchar al ego, no a taparlo. Y al hacerlo, con todo ese ruido de mantras y de pensamientos de que yo soy Dios y soy positivo y los cristales que me dan energía y la energía del universo, eso es una abominación ante la creación. Repito, es una abominación. Escapar hace reconocimiento peor del ego. Impone hábitos, placebos y creencias incorrectas. No lo puedo decir más fuerte. La meditación y la hipnosis es un escape. En la hipnosis estamos quitando la conciencia, estamos quitando la protección del ser superior, también en la meditación, y estamos dejándonos en las manos del ego. El ego es un mentiroso. El ego está confuso. No tenemos control en esos momentos para que la conciencia maneje los deseos del ego y se destapa. De esa manera entran seres negativos, arcontes, y empiezan a influenciar al ego y a mentir. Hay que tener mucho cuidado y no darnos a la hipnosis. Si el ser superior no abre el canal, no vayan por su propia voluntad a abrirlo, porque van a abrir una caja de Pandora. Y lo mismo va para la meditación. De nuevo, no puedo decirlo de manera más fuerte, no vayan a la hipnosis, no mediten. Es un punto muy interesante. ¿Cómo es que se siente nacer y morir? Bueno, primero vamos a ver el proceso de nacimiento. El proceso de desarrollo es lento. Mientras ese proceso se sienten emociones maternas, sabores, instintos, ahí se empiezan a desarrollar los sentidos humanos. Y sí, se sienten cosas, como si el mundo estuviera oscuro, pero se sienten. Al nacer, el peso completo del ser inferior se siente y da pánico, da terror. La conciencia abre, el ser inferior impone, y todo ese peso del ego cae de repente sobre la conciencia y el sentido no es placentero, nada placentero. La conciencia despierta. Comienza la objetividad y el aprendizaje, y de inmediato vienen recuerdos. Aquellos que dicen que no recuerdan sus vidas ni cuando eran niños, es porque el mundo los ha recompilado. Pero sí, uno recuerda. Por eso los niños hay que llevarlos a recordar, porque sí pueden, y esto no solamente lo ha visto su servidor, pero también en mis hijos. Ahora, el proceso de la muerte. ¿Cómo se siente? El cuerpo se siente acalambrado y tieso. No se siente el latido, pero hay tranquilidad. En un instante, cuando uno menos lo espera, y viene rápido, viene un breve momento de oscuridad. Y después se ve el cuerpo desde arriba, desde una altura. La conciencia en ese momento está libre del ego y flota en un campo de energía azul. Muy tranquilo, no tiene tiempo, no tiene espacio. Puede ver otros tiempos, la misma vidas, otros lugares. Y entonces se dirige a una luz acompañado por guías. La conciencia pasa por un túnel de luz y entonces entra en un estado más sabio del inmediato. Quiero mencionar que cuando la conciencia se libra del ego, está en otra mentalidad, está en otra mente, está en otra versión de uno mismo, viviente.
es la conciencia. Al pasar por el túnel de luz, esa conciencia ahora se atrae a otra inteligencia dentro del alma y entra en otro estado. Se siente como otra persona, porque es otra persona, otra versión de nosotros. En todo lo que va al desarrollo entonces de nuestra experiencia fuera del cuerpo, durante la muerte, vamos a estar viajando esa conciencia de un nivel a otro, a otra inteligencia, a otra inteligencia. Y en cada una vamos a estar experimentando aprendizajes para ese nivel de mentalidad, hasta que sea nuestro tiempo de regresar, y toda esa inteligencia, todo ese aprendizaje, entonces lo vamos a traer al físico. Eso es, si podemos educar el ego para que así sea. Si no, el ego va a imponer su decisión, su antojo, y todo lo que aprendimos entre la vida va a ser para nada. Aquí hay unos cuantos defensores de la reencarnación por el tiempo. Pueden ver abajo, desde Pitágoras hasta Plotinos, Lucretios, Horatius, Menander, Platón y Sócrates. Y en tiempos más modernos, Yeats, James, Bowen, Ralph Emerson, Thoreau, Shakespeare y Giordano Bruno. En tiempos más modernos, Benjamin Franklin, Voltaire, George Eliot, Johann Goethe, Leo Tolstoy, Carl Jung, David George, Gandhi, Khalil Gibran, Mark Twain, Walt Whitman, Richard Wagner, Thomas Edison y Henry Ford. Estas personas fueron defensores de la reencarnación bajo mucha crítica, y aparte, aunque eso fue, no dieron el brazo a torcer. Hay muchos más, pero estos son los más conocidos. Ahora, vamos a ver la historia de la reencarnación. Están viendo aquí en este diagrama varios iniciadores de la creencia cristiana. Aquí está Jesús, según su época, donde estuvo con nosotros. En la época de Jesús, como podemos ver aquí, termina más o menos donde comienzan estas líneas de la obra de Mateo, Juan, Pedro y San Matías y Pablo. Después vino el proceso de deificación, donde trataron de poner a Jesús como un dios y cambiaron el significado bíblico de la reencarnación y el propósito de la vida. También el propósito de Jesús. Pero vamos a ver en las escrituras exactamente cuál es la verdad. Después vino el proceso de abolición de reencarnación, comenzando por el año 312, hasta tiempos presentes. Este fue el proceso de discipulado hasta más o menos el año 100. Después vinieron los fundadores, desde el 100 hasta el 312 más o menos. Después vino el establecimiento eclesiástico, al año 480, y después vino el régimen eclesiástico, donde dio lugar a la Inquisición. Todo eso lo vamos a ver. En estas líneas vemos que Jesús le fue de influencia a Mateo, Juan, Pedro y San Matías. San Matías fue el discípulo, que tomó el lugar de Judas. Pablo fue de influencia a Titus, como pueden ver aquí. Titus fue de influencia a Teudas en lo que viene la reencarnación. Ahora, Teudas fue de influencia a Valentinus, y cada uno de estos fueron sus discípulos o sus estudiantes. Por otro canal, venemos a San Matías.
Los escritos de San Matías fueron de influencia a Basilides. Y Basilides como discípulo a San Clemente. Ahora, por otro canal, vemos que Pedro le fue de influencia también a San Clemente. Y todo esto lo vamos a ver en unos momentos. Así fue como caminó la información de reencarnación, de escrito, de persona, de palabra a otro por las épocas. Tenemos a Origen. Y Origen, al medio casi de los años 300, hizo su obra hasta los finales del 420. Sus escritos son ejemplares para la reencarnación. Él fue de influencia al Papa Vigilius por los años 500. El Papa Vigilius fue arrestado por Justiniano por creer no solamente en la metempsicosis, pero en otros escritos de Origen, de Platón y otros creyentes anteriores. Aquí está Constantino. Esta es la época oscura. Constantino puso el pare al gnosticismo y la reencarnación y empezó a deificar a Jesús. Constantino le fue de influencia a Justiniano, el emperador bizantino. Lo que hizo Justiniano fue horrible. No solamente torturaba a las personas de creencias de reencarnación, pero lo hacía delante de su trono. Ahí las ahogaba, las descuartizaba, las quemaba en vivo. Él fue el que arrestó al Papa Vigilius. Lo metió en cárcel por sus creencias. Y comenzó la primera Inquisición. Comenzando por los años 550. Vamos a ver otro cronograma de la distribución del mensaje. Vemos a Jesús en primer plano, Mateo, Juan, San Matías y Pedro. Y de San Matías y Pedro, influencia San Clemente y Basilides. Van a ver en unos pocos momentos lo que dijo Pedro y lo que dijo Pedro de Jesús. En otra época tenemos a Pablo, con influencias a Titus, Teudas y Valentino. Y por último, Origen a San Jerónimo y a Vigilius. La primera pregunta que se hace por muchos grupos eclesiásticos religiosos es de que el espíritu duerme cuando muere. Vamos a ver la verdad detrás de esto. Si vemos Eclesiastés 12:7, dice: el polvo a la tierra regresa, pero el espíritu regresa a Dios. O sea, no duerme. Hechos 7:59. Y dijo Esteban: Jesús, Señor, recibe mi espíritu. O sea, no durmió. Deuteronomio 32:50. Y estos son unos de los pocos ejemplos que hay. Dice: morirás en la montaña que subes y te unirás a tu gente. La palabra am, gente, quiere decir población, pero que no es terrestre. O sea, su espíritu iba a ser recibido. Y aparte de eso, dice: como tu hermano Aarón murió en Hor-Haar y se unió también a su gente. Así que el espíritu no duerme. Y muchas referencias de dormir están mal traducidas y mal añadidas, por conveniencia. Vamos a ver ahora. Vamos a ir a los apóstoles. Juan. Entonces Jesús le dijo: de cierto les digo, Moisés no les dio
a ellos que estaban escuchando ese pan desde los cielos, sino mi Padre les dio el verdadero pan de los cielos. O sea, si esos presentes eran los que les estaba hablando, y no estaba hablando de sus antepasados, de ese pan de los cielos, del maná, entonces lo que Jesús estaba indicando es de que a esos a los que él estaba hablando habían sido los que estuvieron en el desierto miles de años antes recibiendo el maná. O sea, que esos que estaban escuchando eran la reencarnación de los que habían recibido el maná en el desierto. Juan 6:32. Simón Pedro. San Clemente claramente dice que él desciende del apostolado de Pedro. Afirma que Pedro recibió información de Jesús sobre el renacimiento, tanto físico como el espiritual. Aquí está San Matías, el discípulo del cual nadie habla, porque si hablaran, se caía la cortina inmediatamente. San Matías, fue discípulo de Cristo por 3 años y medio y reemplazó a Judas. Él promueve la teología gnóstica y escribió enseñanzas de Jesús después que resucitó, y son la base para el karma y la reencarnación, que son avaladas por San Clemente y por Basilides, que también es su descendiente. Así que tenemos aquí descendencia no solamente directa de las enseñanzas de Jesús, pero también de familia, entre Basilides y San Clemente y San Matías. Josefus, uno de los historiadores más famosos de toda la historia, él era judío y dijo: los virtuosos tendrán el poder de revivir y vivir de nuevo. Todo espíritu puro y santo vive en lugares celestiales, no duermen, y con el tiempo son de nuevo mandados a habitar en cuerpos virtuosos. El Kabbalah, Zohar. Todas las almas están sujetas a la reencarnación. La gente no sabe que son traídas delante del tribunal tanto antes que entran a este mundo y después que lo dejan. Ignoran las muchas reencarnaciones y labores secretas que tienen que realizar. Valentinus, uno de los fundadores cristianos, era seguidor de Teudas, quien fue un seguidor de Pablo. Él dice: en los 3 estados del hombre, los seres pueden reencarnar. Basilides, otro fundador cristiano, descendiente del apóstol San Matías, quien estuvo con los apóstoles y Jesús desde su bautismo hasta su ascensión, reemplazó a Judas. El fragmento F de la exegética de Basilides habla de la reencarnación. Y por cierto, aquí están todas las referencias para que las verifiquen. Justín Mártir, otro fundador cristiano. El alma encarna más de una vez en cuerpos humanos, pero no puede recordar sus previas experiencias. El alma habita más de un cuerpo humano. San Clemente, otro fundador. Fotios I de Constantinopla admite que la teología de Clemente en la biblioteca que él escribió da a conocer su creencia en reencarnación y transmigración de almas.
De nuevo, aquí están las referencias. San Clemente. Su discipulado desciende de Pedro, quien recibió información de Jesús sobre el renacimiento, tanto físico como el espiritual. Así que San Clemente, descendiente de discipulado de Pedro. Origen. Los que descienden a la tierra, a veces un israelita desciende entre los escitas o los iraneses, y un pobre egipcio es traído a Judea. San Gregorio. Más claro que esto no se puede decir. Es absolutamente necesario que el alma sea sanada y purificada. Si no lo logra durante su vida terrestre, tiene que lograrlo en vidas futuras. Cada alma viene al mundo fortalecida por victorias o debilitada por derrotas de vidas previas. San Jerónimo. Esta fue una carta que escribió, se llama Ad Avitum, carta 124. Él escribió: un hombre santo que se llamaba Pamacius me mandó una copia de Rufinus, más bien una falsa rendición del escrito de Principis por Origen, pidiendo que en la versión latín le diera el verdadero significado del griego y pusiera las palabras del autor para bien o para mal, sin prejuicio, en ambas direcciones. Cuando hice lo que me pidió y le mandé el libro ya traducido en latín con la traducción correcta, se alarmó al leerlo y lo trancó en su escritorio. Aquí está la censura de la iglesia. San Agustín. ¿No viví yo en otro cuerpo o otro lugar antes de entrar en el vientre de mi madre? Platón volvió a nacer de nuevo como Plotinus. Synesius. Es posible que con labor, tiempo y transición en otras vidas que el alma inspirada salga de este mundo oscuro. La filosofía nos asegura que nuestras vidas pasadas son una preparación directa para vidas futuras. Vigilius, Papa, fue arrestado por su apoyo de Origen con sus conceptos monofisitismos, incluyendo la reencarnación. Ahora podemos ver con toda esta evidencia e información por qué no se da, por qué no se enseña, por qué se enseña lo opuesto. Juan Pablo, Papa, dijo: siempre debemos seguir las escrituras. ¿Qué encontramos ahí? ¿Encontramos versículos que hablan claramente en contra o apoyo de la reencarnación? No. No hablan en contra. Según él, no apoyan. Pero leyendo el original, sí. Eso es exactamente lo que vamos a ver ahora. El original. Job, palabras bíblicas. En Job 14:14 dice: si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Todos los días de esta vida esperaré hasta que venga mi liberación. Mi liberación está mal traducida. En hebreo es Kalefa Bou. Kalefa Bou quiere decir el intercambio venga. Así que volverá a vivir
Todos los días de esta vida esperaré hasta que el intercambio venga. Es increíble lo que una palabra traducida puede hacer. Los samaritanos creen que Adán reencarnó como Noé, Abraham y Moisés. Vamos ahora a las palabras bíblicas de Jesús, Mateo 19:28. De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. Mal traducido, vamos a ver. La palabra regeneración es palingenesia, que en griego es la palabra reservada para reencarnación. Es el primer problema. Segundo problema, trono. La palabra tronos no es trono. Es una silla estatal o de juicio con escabel. O sea, es un sitio de juicio. No es un trono de gloria. Es una silla estatal. Gloria. La palabra doxa quiere decir un estado más exaltado, más sabiduría. El Padre del que Jesús hablaba, o su ser superior. Así que, poniendo todas estas traducciones tal como el griego original manda, tenemos lo siguiente. De cierto os digo que en la reencarnación, cuando el Hijo del Hombre se siente en el judicial de su ser superior. O sea, judicial de su ser superior cuando haya ascendido. Así que de cierto os digo que en la reencarnación, cuando el Hijo del Hombre haya ascendido. Muy diferente a esto. Titus dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, el lavamiento de la regeneración. Vamos a ver este cambio. La palabra misericordia es eleos, que quiere decir ayudar. No misericordia, ayudar. Regeneración, ya sabemos. Reencarnación, traducido correctamente, quiere decir: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su ayuda y el lavamiento de la reencarnación. Gran cambio. Muy bien, ahora Juan 3 y Primera de Pedro primero. Famoso cita: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Traducido: nacer de nuevo es genao anoten, quiere decir venir de nuevo o regresar de los cielos, regeneración o reencarnación. Ver no es ver, es eido, que quiere decir entender, no ver. Así que traducido es: de cierto te digo, el que no regresa de los cielos no puede entender el reino de Dios. Gran cambio. Palabras de Jesús, Mateo 11. Todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Él es Elías el que había de venir. Vamos a ver esto. Había de, la palabra que se usa es melo, quiere decir intentar o sufrir. Traducido: todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Él es Elías el que sufriría al venir. Gran cambio. Mateo 17. Elías ya vino y no lo
no le reconocieron. Entonces los discípulos comprendieron que les hablaba de Juan el Bautista. La traducción está correcta. Juan 9:2. ¿Quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? ¿Cómo iba a pecar este antes de nacer? Ahora vamos a ver el alfabeto hebreo. Gimel, número 3. Esta letra quiere decir la corrida y el regreso del alma entre su fuente divina, o el ser superior, y su mansión física. El proceso de ir a la fuente divina y regresar. Eso quiere decir esta letra. Tav, número 400. Quiere decir reencarnación, el signo de vidas previas y el sello de Caín. Mem, número 40. El proceso de reencarnación, conciencia e inconsciencia en las fuentes divinas. La conciencia ya sabemos cuál es, en las fuentes divinas, estando en ellas, en otra dimensión. Inconsciencia, mientras espera por la conciencia, que está recibiendo información en fuentes divinas, y eso sucede cuando dormimos. Ahora pregunto, en el Viejo Testamento, ¿cuántas veces no se usan estas letras? Así que cada palabra que se encuentre con Mem, Tav y Gimel va a tener una referencia a la reencarnación. Esto se puede estudiar y se puede ver en la Gematria y también en el Kabbalah. Vamos a ver ahora la palabra favorita, el día de descanso, Shabbat. Son tres letras, Shin, Beit y Tav, y tiene el número 702. ¿Qué quiere decir Shabbat? Quiere decir armonía y descanso, escoger entre bien y el mal en la tierra. O sea, alta sabiduría, baja sabiduría, porque el bien y el mal no existen. Así que es alta sabiduría o baja sabiduría y reencarnación. Así que armonía y descanso, Shin, escoger entre bien y mal, Beit, reencarnación, Tav. Puesto todo junto, quiere decir dejar la vida mundana, aprender en los cielos, regresar y poner a prueba en la tierra lo que es el árbol del bien y el mal, la existencia física de aprendizaje entre alta y baja sabiduría. Vayamos al Corán. Dios crea seres y los regresa vez y vez de nuevo, hasta que regresan a Él otra vez. Aquí en el capítulo 24. Les hablo de una verdad, que los espíritus que ahora tienen afinidad se van a reunir, aunque se reúnan como nuevas personas y con nuevos nombres. Ya para ir terminando, los fundadores de la reencarnación. Aquí vemos creencias existentes que están hoy en día a pie. La Unity Church, o la Iglesia Unidad, la Universal, el Manicaecismo, el Gnosticismo, los Rosacruz, Teosofía y creencias judaicas, tal como el Hasidismo y el Ashkenazi, en los cuales el Zohar, la Gematria y el Kabbalah se usan. Entre los árabes están los alawitas, los druses y los sufis. Todos estos creen en reencarnación. En Asia, budismo, hinduismo, jainismo, sikhismo y taoísmo. Comparemos lo que pensamos que es el fondo o
la base de la reencarnación saliendo de Asia, comparado con todo lo demás. Más bien, Asia es mínimo comparado con la experiencia y enseñanza de reencarnación en otras partes del mundo. También tenemos los indios de las Américas y Yoruba africana, de la cual hay dos iglesias. Estas fueron creencias que fueron extirpadas por la Iglesia Católica. Dos de ellas todavía quedan unos pequeños rastros: los valdenses, los catares, albigenses, bogomiles, paulicios, setianos y los druides de Gaul, Inglaterra, Irlanda y Alemania. 10 creencias. Hubieron más, pero estas son las más significantes. Reportajes de estudios científicos, les recomiendo que lean los escritos de Ian Stevenson y Jim Tucker de la Universidad de Virginia, también los trabajos de Theodore Flournoy, Carl Jung y Satwant Patricia. ¿Quién fue el que quitó la reencarnación e instituyó la Santa Inquisición? Les sorprenderá lo que van a ver. El quinto concilio, y estos son los años, el quinto concilio ecumenical, Justiniano, y legalmente eliminó la preexistencia del alma. Después, en Languedoc, sur de Francia, fue la primera Inquisición. Después fue establecida por orden papal el Concilio de Toulouse. Papa Inocente IV, Arextirpanda, autoriza la tortura en el 1252. Ferran Martínez fue el culpable de la matanza que hubo en Sevilla, Córdoba y Valencia y Barcelona, donde hubo erradicación judaica y musulmán. Después viene la persecución de supuestas brujas. La Inquisición Española. La Orden Papal, Summis Desiderantes, del Papa Inocente VIII. El inocente no tenía nada porque estimuló más torturas y ejecuciones. Aparte de eso, era antifeminista y condenaba a las mujeres como brujas. Después vino la Inquisición Portuguesa. Y hasta el presente sigue la Santa Inquisición Romana. No ha desaparecido. Rey Felipe da principio a la Inquisición en las Américas. En Salem, Massachusetts, mueren 20 mujeres ejecutadas después que jóvenes se emocionaron al hacer un juego con magia. Y aquí tienen los detalles. Voy a darles ejemplares de algunas de mis vidas. Primero, Petronio Arbiter, en tiempos romanos. Giuseppe Valentini, en Italia. Alexei Sofronov, Kiev y Klin, Rusia. Ayudante del compositor Tchaikovsky. Y ahora voy a explicar cómo es que funcionan los ciclos de asociación. Y voy a utilizar la vida con Tchaikovsky como ejemplo. Aquí tenemos a Tchaikovsky y Alexei Sofronov. Ellos fueron maestros de Rosina Levin, rusa.
Rosina Levin, en su tiempo entonces fue maestra de música de John Williams, sí, el compositor de Star Wars, y también Eugene Miller. No pude encontrar foto de Eugene, pero esta es la escuela donde él enseñaba en el este de Los Ángeles. Ahora, Eugene Miller fue maestro de su servidor. Alexei Sofronov fue una de mis encarnaciones previas. Pero qué sorpresa ver también que John Williams es la reencarnación de Tchaikovsky. Así que pueden ver cómo es que funciona el ciclo de asociación de una vida a otra. Y Rosina, de seguro, estará en nuestro futuro otra vez, tanto como Tchaikovsky. Esto da conclusión a este curso. Espero que les sea de uso. Cualquier pregunta que tengan, aquí estará su servidor para hacerles de servicio. A la luz y tengan buen día.